Tendría que ser un caleidoscopio. Es mi corazón. Luz de luna no me deja hablarte. Pa, 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 De pa. milagros. Hola, ¿y qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, que como aparece acá abajo es Karispam, para aquellos que no lo sepan, y mi nombre es Karina. El video de hoy es otra vez parte de, mi colección de Funkos. Aquí hay míos y de mi hermana, porque como ya he dicho en videos anteriores, las dos coleccionamos, ¿vale? Funko. Ahora bien, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar con porque bueno, al principio lo compré para mí, ¿vale? Que es el Ghost in the Shell de Major, con el traje que ella puede volverse invisible, ¿vale? Si no me equivoco, o ponerse cualquier cosa, no me acuerdo. Vale, primero la compré para mí, pero después cambié estas por las brujas de Wrinkles Time, que las dejo por aquí. Vale, las cambié prácticamente el mismo precio. Bueno, sí. O esta salió 4, bueno, igual. Esta se pasó a la colección de Corina y no mía. Vale, tiene su base y es esta, ¿vale? Aquí está con su el traje, ¿vale? Creo que el de que traen en la chaqueta de cuero es edición especial y este no. Vale, yo lo compré porque era económico y bueno, aquí está. Lo que sí es que es más pesado de la Funko que tengo y creo que es por el cabello. Que es así, no lo sé. ¿Vale? Y es The Major, The Ghost in the Shell. Ahora pasamos a otros tres que sí son de mi hermano, aunque nada más que me gustaría tener uno, pero no voy a comprar dos por, ¿sabes? No. Y es de Alter Carbon. Es una serie que está en Netflix, basada en unos libros, pero es de ciencia ficción. Y bueno, les voy a mostrar por el que apareció primero en la serie y después continuamos. Todos son Takeshi Kovacs, que es el protagonista. Que deberían sacar a la mujer, pero bueno, no sé. Tuvimos que esperar que 2 años para que saliera. O sea, tuvimos como Games of Thrones. Deja un año de por medio, sin ver. Y bueno, este es el primer Takeshi Kovacs que está en la temporada 1. Me encanta esto porque es idéntico al de la peli. La mochila. Y este es Riker. Elías Riker. ¿Vale? Aquí está. Y bueno, tiene sangre, la oreja cortada. Cosas que le pasan a la peli, en la serie. Si no lo han visto, véanlo. Ya va por su segunda temporada que salió este año. Después, en la primera temporada, también aparece él, pero también aparece en la segunda. Porque es como la funda original. Si no saben qué es funda, pues vayan. Y este es Bert Kovacs, pero es igual tal que el chico. Ah, Bert Kovacs es el Kovacs de nacimiento. Ajá, Bert. Es la funda original. Y aquí lo tienen. Yay. ¿Ven? El único que no tiene esas botas de combate es este. Ahí lo ven. Este me encanta. Este es el que quiero. Este me gusta, pero no es así como. Y bueno, tiene traje militar y tal. Y así, un chico malo. Pozo de chico malo. Me gusta también el cabello. Después tenemos este, es que ya lo iba a abrir sin mostrárselo. Este, que es Wedge Sleeve, ¿vale? Igual Takeshi Kovacs y sale en la segunda temporada. Que bueno, hay cosas que no me gustan de la segunda temporada, pero me gustó más la primera. Igual, es este. Ahí, y este sí tiene como, va vestido más elegante, pero con sus botas de militar. Ellas, con sus armillas. Kitana, esta la compré porque cuando jugaba Mortal Kombat de pequeño siempre escogía a Kitana y creo que había otra chica que no me acuerdo, pero sí. Y esta me costó súper económico, creo que fue como 4 o 5 por ahí. Por eso lo compré. Tiene base, tiene su base, igual porque la gente pelea en tacón y todo el mundo sale. Aquí tiene los abanicos con sus cuchillos, la mascarilla que últimamente está de moda. Acuérdense que ella es una reina. Una princesa en realidad, creo. Y el peinado, I like it. ¿Qué? Milena. Milena, era la otra. Que Sí, era verde o pero rosada. rosada con la saga. Pero esa no te la han sacado.
Porque no, tampoco en la historia que tenga mucho. No. Vale, ahora pasamos a este, que es el que más le gusta a mi hermana, que es Inuyasha. ¿Okay? Y es edición especial porque es el malo, es Evil Inuyasha. No es que es el malo, sino cuando se transforma en malo porque él tiene un demonio. No sé si es el colmillo del demonio o él tiene un demonio dentro. Sé que el padre es un demonio y la madre es humana. Y Corina se está llevando las manos a la cara porque no me acuerdo de la historia a pesar de que vi el anime. También tiene base, pero no la necesita. Y bueno, tienes a Sesshoumaru y Kagome. Que tuve una discusión con Latinoamérica. En Latinoamérica le pusieron Aome, ¿no? Le pusieron porque si no era Kagome. Me cago. Entonces, eso pasa cuando estás despierta a las 3 de la tarde. Bueno, y aquí tenemos a Inuyasha. ¿Cómo sabemos que es Evil Inuyasha? Más que todo por los ojos. Y porque el otro tiene una espada. Ajá, y por estas cositas. Porque se transforma en un demonio. ¿Vale? Ahí. Y aquí lo tiene. Ay, me encanta. Tiene la espada desenfundada, pero tiene espada. Tiene la funda de la espada, pero porque tiene la espada. Porque cuando se transforma pierdes la espada. Las patas. Suele cuando perder la espada. Ah. Y sentirse en peligro de muerte, entonces aparece su instinto más primitivo. Sí. Ya, vale. Tiene las uñas pintadas también porque son, creo que garras en realidad. Y ahí es. Me gusta el pelo también. Tengo problemas con el pelo del Funko. Sigo. Y por último, la joya de la corona. ¿Por qué? Because I love it. Tengo la camisa que no se ve, pero Luna y Artemis. Y es Sailor Chibi Moon, edición especial porque es con glitter, ¿vale? Y creo que esta fue la primer Funko mío que llegó a casa. De resto eran de color. ¡Ah! Y tiene el papelito atrás plateado que se me cayó, así que me disculpa. Quiero toda la colección de ella, de Sailor Moon. Casi cae, pero cayó en mis piernas, gracias a Dios, casi. Bueno, esta tiene dos por la pose que tiene, pero yo creo que ya se mantiene en pie. No. No, yo creo que es por lo de glitter. Bueno, tiene glitter en los adornos del pelo, en el traje y en las botas. Y tiene rubor. Chibi Moo. I love it. Me encanta. Aquí está. Toda la colección que les voy a mostrar hoy de Funko, como les recuerdo, si quieren ver más de estos videos, recuerden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, amigos, suscribirte si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Te voy a dejar mi cara flotante por aquí, un video, mi último video que subí y uno que voy a escoger en la edición para que tenga más variedad y ahora sí, hasta el próximo video. Bye.